Queridísimos amigos, ¿cómo les va? Soy Rodo y les traigo un nuevo informativo sobre Dragon Ball Online Revelations. Y en este caso les traigo una sorpresa muy grande que nos dieron nuevamente la gente de DBO Revelations, que es un nuevo video mostrando el avance que tiene el servidor. Acá podemos ver el video que subieron festejando los 7000 likes. Voy a bajarle un poco más el volumen. Ahí está. Ahí vemos que está creando, va a estar eligiendo un personaje y se va a meter en el servidor. Vamos viendo que va cargando. Y que se mete en nuestra amada y queridísima Kokara. Sí, señores. Ahí vemos que está cargando los poderes. Carga un poco el ki. Y hace la transformación especial del Namek. Y vamos a ver, no quiero spoilear mucho el video, sino quiero que lo vean ustedes en el canal de DBO Revelations, que se pueden ir suscribiendo. Por favor, suscríbanse. Yo igual, de todas maneras, le voy a dejar el link de la cuenta de YouTube de DBO Revelations. Otra sorpresa que les quiero ir mostrando es, no sorpresa, sino que noticia, que es un posteo que hizo Luke Dunke, que es Who is this legal. Acá explico un poco en qué consiste el servidor y por qué es legal. Acá podemos ver, no se preocupen si está en inglés, sino que al menos Google Chrome nos da la opción de traducir al español. Ahí vemos que está traduciendo y tenemos todo el texto en español. También les quiero mostrar, para la gente que me pregunta, que obviamente yo contesto, pero para la gente que pregunte, que tiene algunas dudas, acá les dejo, voy a traducir nuevamente. Acá les dejo las preguntas frecuentes que suele hacer la gente sobre DBO Online. Acá vemos que tiene algunas respuestas, unas preguntas más frecuentes y sus respuestas. Por ejemplo, ¿qué es DBO Revelations? Y acá cuenta que DBO Revelations es un MMORPG que se trata de Dragon Ball, en el futuro de Dragon Ball, ¿no? Y acá va explicando varias cosas que ustedes encontrarán más que interesantes. Obviamente esto es para que puedan sacar sus dudas. Acá vemos que está en español nuevamente, ya que lo pasé con la opción de Chrome, perdón. Ahí vemos algunas de las preguntas más frecuentes, como ¿qué idioma será el juego? ¿O va a estar el juego? ¿Cuál es el avance actual del servidor? Y demás preguntas que yo creo que van a encontrar muy interesantes. Lo que quiero aclarar, ya que me lo preguntan miles de veces por Facebook y YouTube, es que si se van a guardar las cuentas. Y no, señores, este servidor, Dragon Ball Online Revelations, es un servidor aparte, es otro servidor, es un servidor diferente, ¿no? Es otro servidor, así que sus cuentas estaban en otro servidor. Después de que cerraron, sus cuentas dejaron de existir. Acá va a haber que comenzar de cero y no tienen ningún dato guardado de las cuentas anteriores que había en otro servidor. Así que no queda más que comenzar de cero en este nuevo servidor, ya que sus datos no quedaron guardados. Otro caso que les quería comentar es que la semana que viene, este es el video de este martes, la semana que viene voy a estar haciendo el video de contestando las preguntas. Vamos a ver, que no me acuerdo cómo llamo la sección directamente, la verdad se me confunde todo el cerebro. Sección nueva, pregúntale a Rodo, ¿no? Acá ustedes me pueden hacer sus preguntas y yo las voy a estar contestando, así que les queda esta semana. El video del próximo martes voy a estar inaugurando la sección nueva, que es pregúntale a Rodo. Ya gracias a las personas que me estuvieron preguntando. Y a las que no, bueno, les queda una semana para preguntarme. Yo voy a estar contestando sus preguntas en el próximo video, inaugurando esta nueva sección que quiero comenzar. Y muchas gracias a la gente que me preguntó, que le gustó la idea. Estoy tratando de añadir nuevas cosas al canal y diferentes gameplays, como pueden ver acá. Así que muchísimas gracias por su apoyo. Y espero que les haya gustado este nuevo video informativo, ya que es muy corto, pero bueno, no me gusta hacer, como ustedes saben, no me gusta hacer un video porque sí, sino que me gusta conseguir un poco más de información. Así que les voy a dejar el link de los diferentes posteos que mostré en este video. Les voy a dejar el foro y le voy a dejar la cuenta y el Facebook de Dragon Ball Online Revelations. Así que muchísimas gracias, amigos.
Suscríbanse si les gustó, denle like si también les gustó, que es muy importante. Muchísimas gracias por eso. Así que nos vemos en el próximo video. Adiós.